días para todos en esta espectacular mañana de lunes. Ya tristemente nuestro último día acá en Berlín, pero muy contento por todo lo que conocí, por todo lo que he aprendido, por toda la historia, su gente, hospedaje, absolutamente todo está magnífico. No les había contado desde el inicio, el metro acá en Berlín, como ven, estoy en la estación Olympia Stadion. El tiquete de metro cuesta 2,80 euros. Hasta ahora es el tiquete individual más caro que he pagado. Y me dirijo al Estadio Olímpico de Berlín, donde se han vivido gestas deportivas importantes, como la final de la Champions en 2015 entre Barcelona y Juventus, que lo ganó el Barça 3-1. La final del Mundial de Alemania 2006 entre Francia e Italia. Y otros eventos importantes más que se han llevado a cabo allí. Entonces, vamos, acompáñenme. Ya adentro les hablo un poquitico más de ello, a sus alrededores, para ir finalizando este capítulo. Let's go. Y después de esa caminata tan extensa que nos pegamos hace un rato, por fin hemos llegado aquí, el maravilloso Estadio Olímpico de Berlín. Miren nada más. Y ahora unos datos curiosos sobre este estadio. Parce, imagíname a mí caminando ante 80 años de historia. Y es que así es, ese estadio fue mandado a hacer por el mismísimo Adolf Hitler en el 34 para los Juegos Olímpicos del 36. En inicio le cabían 6.000 espectadores, pero gracias a todas esas reestructuraciones y remodelaciones que le han hecho, actualmente le caben 74.500 espectadores. Este estadio pertenece en este momentico al equipo Hertha de Berlín. Y aquí se han vivido gestas deportivas importantísimas como las que le mencioné al inicio. Este estadio no es como el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, que tienen grandes museos y grandes atracciones, pero dentro de su sencillez y su estilo clásico lo hacen con una estructura increíble. Ya para finalizar esta espectacular visita en el Estadio Olímpico de Berlín, me encuentro en una parte que siempre que estuve detrás de la pantalla del televisor me hacía la pregunta qué era, y es esa torre de allá atrás. Yo pensaba que esa torre que desde el televisor se ve pegada al estadio hacía parte de este escenario deportivo, pero no, por lo que veo hace parte de las canchas de allá, parecen de béisbol, y esta es la parte donde se hacen los espectáculos cada vez que hay una final. Por ejemplo, ahí está de Shakira bailó en la final del Mundial del 2006. Nuestra representante colombiana, la cara del mundo, sus espectáculos y shows. Me despido ya del Estadio Olímpico de Berlín, viajeros, cuando vengan acá a esta ciudad. Recomiendo también, la entrada es muy barata para estudiantes, cuesta 5,50 euros. Muchísimo más barato que ir al Camp Nou o al Juventus Stadium. Y para adultos cuesta 8 euros. Y la verdad, me parece que están bien invertidos, porque no solamente te incluye la entrada al estadio, sino a todo el área deportiva, las piscinas olímpicas, la cancha de béisbol y otros escenarios deportivos que hay en la parte de atrás. Entonces, cuando vengan acá a Berlín, vengan hasta acá, que la verdad les va a gustar muchísimo. Nos vemos en un rato, viajeros. Y bueno, no quería terminar este video sin antes darles una recomendación de hospedaje, y les quería recomendar el Pfefferbett Hostel en Berlín. Es increíble ese hostal. Queda en la estación Senefelderplatz y a 10 minuticos caminando desde la plaza Alexanderplatz. Es muy bonito, es muy moderno. Su sala de estar es increíble, tiene computadores, tiene mesas de billar y su desayuno es exquisito. En cuanto al idioma, los recepcionistas hablan 3 idiomas, como lo son el alemán, el inglés y el español. Y las habitaciones,
Las habitaciones tienen normalmente tres camarotes de a dos camas cada uno. Tiene lockers para guardar tus pertenencias. Tiene un espejo, tiene un baño con una ducha, pues inodoro. Tiene también servicio de vista hacia la parte externa del barrio. Normalmente la noche cuesta en pesos colombianos 50 mil pesos, que fue lo que me costó. Unos $20 aproximadamente, me pareció muy económico y la estancia ahí fue increíble. Viajeros, y después de haber visitado el Estadio Olímpico de Berlín, regresé a mi hostal para ya recoger mi maleta. Me encuentro acá en la terminal de buses de SOP en Berlín para hacer lo que no me gusta hacer, despedir el video. De Berlín me llevo muchísimas cosas. De Berlín me llevo que, sinceramente, la ciudad que más me ha gustado de los viajes que he hecho. El tren, es chistoso porque cuando tú estás adentro piensas que estás en un videojuego por la forma en que se mueve, parece un gusano que te va a soltar en cualquier parte del mapa y tienes que encender a bala un poco de zombies. No les había contado, el tiquete en metro, en tren vale 2,80 euros. Yo tenía varias preguntas para hacerle a las personas locales de acá, como por ejemplo, ¿por qué casi todos visten de gris, blanco o negro? Me parece que me llamó mucho la atención que muy poquitica gente la vi con colores vivos, y me dicen que es que más que todo es por las fiestas electrónicas, que no tiene nada que ver con la historia ni nada, sino que simplemente cuando van a fiestas tecno, más que todo la gente va con estos colores para que si vienen acá y ven eso también, pues ya lo tengan más o menos claro. También veo muchas imágenes de los osos y me dicen que es que el oso, ese animal, es representativo acá en Berlín. Entonces son como esos datos curiosos que yo me llevo, como el tema de los muñequitos en el semáforo que les estaba contando ahorita aquí atrasito. Entonces, nada, ya básicamente despedirme. Me encantó mucho el hostel que les recomendé, el Pfefferberg, para que si vengan pues tengan una opción de todas las que tengan adicionalmente. Me parece que sus costos son relativamente buenos. El desayuno es espectacular, vale 6,90 euros, pero puedes comer lo que tú quieras, la cantidad que quieras. Es excelente el desayuno, es delicioso. Y ya, una ciudad que me enseñó de historia, me enseñó a despejar algunas dudas que tenía desde el colegio, desde la universidad. Y la verdad me voy más encantado con Berlín. Sus carros, vi un Lamborghini Murciélago. Creo que tuve una excitación, algo precoz, muy chistoso. Vi Porsche, vi BMW, vi Audi, que no vi, vi de todo. Entonces, muchísimas gracias Berlín, muchísimas gracias a toda su gente, al Hostal Pfefferbet, muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible estos videos. Recuerden suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hay. Recuerden que todo es viajes, cómo viajar más barato, les hablo de presupuesto, les hablo de sitios económicos, para que piensen pues y sepan que viajar no es solamente para ricos, sino para todo mundo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, dale like. Si no te gustó, coméntanos en qué podemos mejorar, que día a día trabajamos para ello. Nos vemos en un próximo capítulo, viajeros. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao.